Cuando tuve la oportunidad de caminar el sendero de vida en el resguardo indígena de Mayamoy, acompañado de los sabedores, llegó un punto que se llamaba El Mirador. Allí me sentí increíble. Podía tener la oportunidad de sentirme viva a ver el volcán Humal en su esplendor, a la laguna con sus aves acuáticas y estar parada en uno de los bosques altos andinos más hermosos del santuario natural indígena de los Capotes del Resguardo. Allí entendí que era una oportunidad para que otros conocieran este lugar. Para el turismo, que nosotros lo pensamos, es diferente, porque estábamos en un territorio colectivo. Con el proyecto de Sur Sostenible, estamos 10 emprendedores de turismo comunitario tratando de hacer realidad nuestros sueños, logrando formarnos como líderes de gestión de destinos turísticos y mostrando a nuestros territorios una visión colectiva de cómo queremos hacer el turismo. Nuestro turismo comunitario surge de una decisión de la comunidad, implica que se valore y se conozca su patrimonio cultural y natural. Nos permite planificar y gestionar un área definida para el turismo y que los señores de la comunidad, que las mujeres y hombres indígenas presten servicios turísticos. Todo esto con el objetivo de que se generen ingresos y se pueda cuidar esos sitios sagrados que la comunidad desde antes decidió que fueran. Este turismo nos permite gestionar el territorio y motivar a la comunidad a formarse con nuevos conocimientos sin perder sus propias prácticas ancestrales, a valorar un poco más esos saberes ancestrales y permitir que desde allí haya una oportunidad de que los visitantes interactúen con respeto con las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, mostrándonos nuevos modelos de vida que se desarrollan en este territorio. Nuestros resultados con este proyecto fue lograr que nueve iniciativas estuvieran encaminadas al turismo naturaleza, beneficiando 209 familias, que se diseñara infraestructura sostenible y amigable con el territorio. Nos logramos formar en turismo comunitario, en emprendimiento turístico, como intérpretes ambientales para poder atender nosotros mismos estos lugares tan bellos. Y así, también participar en distintos espacios donde íbamos hablando de nuestro destino del nudo del espacio. Hemos trabajado duro por alistar el territorio y alistarnos nosotros, pero aún nos falta, porque queremos visitantes que al igual que nosotros valoren nuestros territorios y necesitamos aliados que entiendan qué es lo que queremos y queremos socios que trabajen con nosotros bajo un tema de comercio justo. Por eso, si ya nuestros ancestros construyeron este sendero de vida para vivir bien, ahora los invitamos a ustedes que nos acompañen a que sigamos construyendo este sendero de vida para vivir mejor.